pasó. ¿Cuál fue el primer estudio que vimos anoche? El orden. ¿Esta mañana? El diezmo. ¿Antes del diezmo? El presupuesto familiar. Y ahora vamos a compartir cómo salir de las deudas. ¿Qué es deuda? Deuda es toda obligación a pagar. Puedo moverme, ¿no? Es toda obligación a pagar o restituir algo. Es lo que se debe. Es lo que se debe. Pero antes de comenzar con este pasaje, esta tarde estuve en una conversación muy agradable con José Luis, que es docente, y yo quiero hacer énfasis en las dimensiones del saber. En nuestra universidad y ahora en didáctica se está enseñando por competencias, y las competencias nos hablan de tres dimensiones del saber: el saber por el conocimiento, el saber hacer y el saber ser. Nosotros en la vida cristiana también adquirimos conocimiento a través de la palabra de Dios. En estos días, muchos de ustedes adquirieron conocimientos que antes no tenían. La segunda dimensión, después del saber y tener el conocimiento, que es el saber saber, es hacer las cosas. Pero hacer las cosas no tan solo por hacerlas, por obligación, porque debo hacerla, sino porque quiero hacerla. Hay una motivación. Yo hago el presupuesto familiar porque lo debo hacer, porque reconozco que todo lo que tengo no es mío, es del Señor, y soy administrador y tengo que rendir cuenta. Entonces, lo hago con todo mi corazón porque lo quiero hacer, y no por una obligación, o porque me están controlando, o porque el Señor me va a castigar. Y en la tercera dimensión del saber es el saber ser, es hacer todo en integridad, completando el conocimiento, la acción, pero con el envoltorio de mi integridad en el Señor. Muy bien, partiendo de estas tres dimensiones del saber, vamos a comenzar con nuestro tema. ¿Cómo salir de las deudas? Deuda es toda obligación o restituir algo, es todo lo que se debe. Es toda obligación a pagar. Hay cinco causas de endeudamiento. Nosotros nos podemos endeudar por inversiones. Son las deudas que resultan del deseo de progresar. Por ejemplo, nos podemos endeudar por estudios, por tener el negocio propio o la casa propia. Pero hay otras deudas. La segunda clasificación de deudas son las deudas de emergencia. Son deudas que se adquieren por imprevisto, casos fortuitos que no se pueden prever, y aún previsto no se puede hacer nada. Una enfermedad, un accidente. Por eso podemos llegar a endeudar. La tercera clasificación son las deudas de pobreza. Las deudas de pobreza son aquellas que se generan por no cubrir las necesidades básicas. ¿Se acuerdan las necesidades básicas? ¿Cuáles eran? Alimentación, salud. Entonces entramos en deudas porque estamos en una situación de pobreza. ¿Vieron que hablan de la franja de pobreza? Porque no alcanzan a cubrir las necesidades básicas. La cuarta deuda son las deudas de insensatez. Las deudas de insensatez son deudas innecesarias que surgen por romper los principios bíblicos de la finanza. Ejemplos: deudas por salir de garante, codeudor o fiador, deudas de juego, deudas por inmoralidad. Hay una tercer tipo de deudas, son las deudas por opulencia. Las deudas por opulencia son deudas que se contraen por el deseo de vivir con lujo y ostentación, tratando de impresionar una situación económica o un estatus que no
no nos da con nuestros ingresos. Esas son las deudas de opulencia, de ostentación. Deuda por salir de vacaciones. Pero estoy tan cansado que yo merezco las vacaciones. Entonces, me voy a Camboriú, me voy a Mar del Plata, de lo pago en 12, 24 cuotas. Y ahora el crédito es accesible, cuotas pequeñas y a largo plazo. Las deudas por compra de autos, ropas, equipos de marca, etc. Son las 5 tipos de deuda o situaciones que generan deudas. Para poder salir de las deudas, tenemos que vencer los malos hábitos. Muchos de los problemas económicos que acarreamos nacen por nuestras propias actitudes y malos hábitos. Después culpamos al diablo de situaciones que en realidad ha sido nuestra conducta. Y fíjense este diálogo. Pastor, tuve un ataque del diablo en mis finanzas. No, dice el diablo. Este se atacó solo. Usa la tarjeta de crédito sin control y derrocha el dinero en tonterías. Yo no tengo nada que ver. Es más, dice el diablo, se ataca con tanto éxito que estoy aprendiendo de él para atacar a otros. Entonces, el control de la tarjeta de crédito, ustedes saben, por mi posición, los bancos me obsequian tarjetas de crédito. Yo tengo una tijera grande y las corto. Las corto. Cambios de hábitos. Es más fácil reprender al enemigo en el nombre de Jesús que lograr un cambio de hábito. Los hábitos están arraigados y muchas veces son difíciles de arrancar y de cambiar, de modificar. Yo siempre hice así, siempre, pero siempre le fue mal. ¿Se da cuenta? Bueno, pero siempre lo hice así, entonces le va a seguir yendo mal. Si nosotros no cambiamos nuestros hábitos, nuestra conducta, vamos a seguir con deudas. Cambiar nuestra manera de pensar. Ordenar el presente, resolver el pasado. Tenemos que ubicarnos en el hoy y a partir de hoy resolver el pasado. Pero me tengo que ordenar a partir de hoy. Nuestro estado o situación económica depende de los hechos ocurridos en el pasado. Y de ahora en más, los actos que voy a asumir, los compromisos, me van a condicionar el futuro. Las decisiones que yo tome a partir de hoy, porque hoy todos nosotros estamos con el saber saber. Ahora viene el saber hacer y el saber ser. Es decir, que a partir de hoy yo no tengo excusas. Y tengo que comenzar a caminar, ordenando mis pasos y una rigurosa disciplina en las finanzas. Como tengo que rendir cuentas al Señor, tengo que rendir cuentas a mi esposa y viceversa, entonces tengo que ordenar. Con las decisiones que yo tomo hoy, se va a ratificar nuestro estilo de vida y esto afecta a nuestro futuro y a nuestro bienestar. El pasado sin resolver ata nuestro presente. Si no corregimos, tendremos un futuro enfermo. Hay situaciones del pasado que la podemos arrastrar toda la vida. Entonces tenemos que hacer un corte y resolver el pasado. Hay cosas que dice el Señor Jesús en Miqueas, que dice con nuestras faltas y nuestros errores. ¿Qué hace con nuestras faltas y nuestros pecados? Dice que lo echa al fondo del mar y se acuerda todos los días. Nunca más me voy a acordar. Pero nosotros tenemos que poner coto final a una situación, resolver el pasado.
Si no corregimos, tendremos un futuro enfermo. A los problemas, esta es una frase de mi papá, ¿se resuelven o se disuelven? O los resolvemos o disolvemos la sociedad. Arreglamos la situación, pero no vamos a seguir. Porque esto es, si no es una situación enfermiza. Que me enfermo, enfermo y enfermo al entorno. Pero en mi casa siempre se hizo así. Se vivió en la escasez y con deudas. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando Dios lo llame a su presencia. A la vejez viruela. A los 30 años de casado, usted me pide hacer el presupuesto mensual. Pero un día comienza a hacerlo y después reconoce la verdad, es que da resultado, pastor. Como aquellos matrimonios que durante 20 años, 25 y hasta 30, vivieron en alquiler. Cuando escucharon estos principios y vinieron, y si nosotros queremos ordenarnos, al año, año y medio, 2 años, tuvieron su casa propia. Entonces la obediencia de Dios, saben que destranca, desata la bendición de Dios. Yo estoy viviendo en Ibarlucea, bueno, cuando vengo a la casa de mi suegro, y a veces venimos rápido, nos queremos bañar, porque ya nos están esperando en Rosario. Y bueno, y uno abre para bañarse y no sale agua. Entonces le llamo a mi primo, le digo, ¿qué pasa? ¿No hay agua? Sí, yo lleno el tanque. Dice, fíjate la llave de paso. Entonces voy, abro la llave de paso y enseguida salió el agua. Nosotros a veces la tenemos cerrada la llave del paso y el tanque está lleno de agua. ¿Por qué no desatamos la bendición de Dios? ¿No ve que hay compuertas para bendecirnos? Vamos a abrir la llave de paso. Vencer los malos hábitos y actitudes, el contentamiento. Tenemos que aprender a contentarnos y a gastar sabiamente. Mañana vamos a concluir todos nuestros estudios hablando del contentamiento. No hablamos de resignación, sino de satisfacción en el Señor. Estoy resignado que mi vida va a ser así. Hay que vencer lo heredado. Como Josías, venció lo heredado. Su papá fue un asesino, un idólatra, su abuelo fue un asesino, un idólatra, pero dijo, no, yo no voy a ser ni como mi papá ni como mi abuelo, yo voy a ser como David. Hay situaciones, voy a ir quizás un poco rápido en esto, que generan deudas. Por ejemplo, cobrar de más en los negocios. ¿Has cobrado o vendido más de más en tu negocio o en la venta? Y hay una serie de pasajes bíblicos. Las medidas, las pesas, el vuelto, el sobreprecio. Adquirir dinero con mentiras. Y hay muchos que te venden un buzón. Se sigue usando esa expresión, que nos quieren vender un buzón, nos mienten. Cuidado por hacer un negocio que mentimos. Realizar gastos e inversiones innecesarias. Quien solo piensa en fiestas, en perfumes, en borracheras, se queda en la pobreza y jamás llega a rico. Comprar cosas de lujo cuando no podemos cubrir las necesidades básicas. Ir de vacaciones con deuda. Invertir en negocios de alto riesgo. Pensar solo en fiestas. Adquirir dinero por robo. Porque comen pan de maldad, beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Salir de fiador, garante o codeudor. Les voy a contar una experiencia. Creo que Noemí se va a acordar. Bueno, yo
como saben, estudié de grande y cuando me recibí empecé a trabajar y en la profesión de administrar. Y administraba, me dediqué a administrar a empresas que estaban al borde de la quiebra. Es decir, que atendía los pasivos, negociaba con los proveedores, con los bancos, y era como una convocatoria privada. Entonces yo me especialicé en eso. Y entre esas situaciones, un tío mío me dice, ¿sabes que yo tengo negocio? ¿Me querés ver cómo puedo solucionar mis problemas? Entonces yo hice un inventario de sus deudas y dije, mira, vos vendés tanto, con la ganancia que tenés vos no vas a poder cubrir todo esto. Vos necesitas un crédito para pagarle a todos los proveedores y entonces vamos a fijar una financiación de manera tal que con el margen de utilidad puedan cubrir los costos fijos y también pagar la cuota. Perfecto, fenomenal. Bueno, anda al banco Provincia de Santa Fe y averigua. Fui al banco, dice, bueno, esta es la manifestación de bienes, tiene que preparar toda la manifestación de bienes. No hay ningún problema, le vamos a dar el crédito a tu tío, pero se necesita un garante. Y le digo, tío, hace falta un garante. Y yo no tengo ninguna propiedad. Pero vos compraste un departamento en el Rucci. Yo recién había comprado. Vos no me podés salir, sobrino querido. Y entonces, ¿qué le iba a decir a mi tío yo? Que me había estado ayudando. Y bueno, le digo, está bien, tío. Y yo fui, saqué una fotocopia del título y se la llevé. Y después le comento a Noemí. Y me dice, y entonces abre la Biblia y me lee. Hijo mío, si saliere de fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ya, no, ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate, asegúrate de tu amigo y no des sueños a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Me dice, ¿cuánto es la cuota que va a tener que pagar tu tío? Y 10.000 pesos por mes. Ah, ¿y cuánto vos le cobrás a mi tío, a tu tío? Y nada, le digo. ¿Y vos ganás 10.000 pesos? No, yo en la docencia, porque yo ejercía la docencia, administraba todo, un montón de cosas, y yo llego a 5.000. ¿Y cómo va a ser si él no paga? Mirá lo que dice, tenés que humillarte y decirle a tu tío que vos no vas a poder pagar. Y vos no es que vos sos promotor de mayordomía de la convención, me decía. Entonces yo tuve que humillarme y decirle, mirá tío, mi situación es así, perdoname, pero yo no voy a poder cumplir. Y retiré la escritura. Si ustedes, a no ser que ustedes tengan dinero para pagar la cuota de su amigo y sale garante, entonces salen de garante. Si no, mira, la Biblia me dice que no salga. Punto. No le digan el pastor me dice que no. La Biblia me dice que no, tengo que salir de fiador y de garante. Ahora, si tenés para pagar la cuota todos los meses, miren, en el hospital llegan más o menos 5 embargos de sueldos y por semana por garantes que no pagan las cuentas. Firmas y después no te pagan y te embargan el sueldo, el 30% de tu sueldo te embargan. No sé acá hasta cuándo pueden embargar. ¿Eh? Bueno. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, más el que aborreciere las finanzas vivirá seguro. Las fianzas. El que aborrece la fianza va a vivir seguro. Y fíjense este otro versículo. Hay que ser muy tonto para salir fiador de otros. ¿Por qué pagar deudas ajenas? ¿Por qué voy a pagar deudas ajenas? Si las propias no las puedo pagar, voy a pagar las ajenas también. Dar o aceptar coimas. Ese es un tema, ¿no? Nos para el inspector de tránsito, ¿no? ¿Paran acá? Sí.
Sí, paran. Bueno, mire, tienen registro, tienen esto, tienen el otro. Mire, la multa es tanto. No, pues te voy a llevar el correo. Y no. No, no, no. ¿Cómo podemos arreglar? Y tanto. Muy bien. Hace unos 10 años atrás, el Hospital Bautista prestaba servicios al... Vendría a ser aquí el PAMI. Y le prestaban los servicios de cuidado intensivo. Pero el gobierno no pudo pagar a todos los sanatorios privados todas las atenciones que se hicieron en los lugares donde derivaban los pacientes. Y entonces había más o menos 5 hospitales privados que recibían pacientes del PAMI. Entonces no había dinero, entonces el Congreso de la Nación hizo una ampliación presupuestaria. Y se hablaron a los diputados y a los senadores que había que ampliar el presupuesto de la Nación para poder pagar todas las deudas que había generado el sector público con el sector privado. Y entre ellos estaba nuestro hospital. Muy bien, se hizo toda una comisión, se hizo todo el lobby en el Congreso, finalmente se hizo la ampliación presupuestaria y salió la ley. Entonces vinieron y me dijeron, mire, vinieron a visitarme, mire, licenciado, nos van a pagar y ustedes están en la lista y nosotros creo que era más o menos $300,000 lo que teníamos que cobrar. Pero usted sabe una cosa, que nosotros tuvimos que hacer una comisión y hablar con los senadores, con los diputados, y nosotros tenemos que darle a ellos un porcentaje. Imagínense la plata, no sé cuántos millones de dólares hubo la ampliación, entonces le tenemos que dar el 10% a ellos. Y es algo simbólico, imagínense lo que íbamos a perder. Así que nosotros, pero le tenemos que dar por adelantado, porque ya sale el dinero. Y ustedes están en la lista. Y yo le digo, usted sabe una cosa, que nosotros no podemos dar esa comisión. ¿Cómo lo voy a hacer figurar en la contabilidad? No, pero usted eso arregla. Y no, nosotros por principio. Y bueno, dice, no van a cobrar. Y bueno, ¿saben qué hice yo? El año pasado teníamos que cobrar eso. Yo lo mandé a pérdida. $300,000 usted mandó a pérdida. Y sí. Como no cobramos, lo mandé a pérdida. ¿Y no va a cobrar? No, nosotros no podemos dar comisión. Me miraba, siempre me hice acompañar con el director médico, para no estar solo. Él quería venir a hablar a mi casa. Bueno, yo lo había recibido en el hospital. Entonces comenzó a pagar el Estado. Ustedes no van a cobrar, ¿eh? No hay problema. Hasta así, un día, después de orar, le dije al tesorero, mirá, vos te vas a ir a la tesorería de PAMI y le vas a decir, vengo a buscar el cheque a nombre del Centro Médico Bautista y me voy a quedar parado acá hasta que ustedes me lo entreguen. Yo sé que el cheque, yo le dije así, que le dijera, creo que el señor, yo sé que el cheque ya lo tienen firmado. Y una cosa más, le dije al que fue, decile que te salven al dorso porque la fecha está vencida. Lo habían guardado en el cajón al cheque porque no iba a la comisión. Entonces este señor obediente fue, se paró. Me dijo el licenciado Simari que el cheque está firmado, que lo busquen y que lo salven al dorso porque la fecha estaba vencida. Lo hicieron esperar 5 horas, pero vino con el cheque por los $300,000. Saqué una fotocopia para testimonio. No le dimos un peso a nadie. Entonces, guardemos los principios, no demos coima, ni recibamos coima. Vagancia o incumplimiento en el trabajo. Bueno, hay muchos pasajes. Dedicarse a la usura o al interés excesivo. Dice que un judío tenía su negocio, su kiosco,
al lado del banco. Entonces Abraham le llama a Jacob y le dice, Jacob, dice, yo tengo un problema, hoy no puedo cubrir el banco, me faltan 10 millones de guaraníes. Y el judío que tenía el kiosco dice, mira, yo te prestaría con mucho gusto el dinero, porque lo tengo, pero llegué a un arreglo con el banco, que ellos no venden caramelo y pastillas y yo no presto dinero. Vivir para el trabajo. Este es otro tema que hay que tener cuidado. En que el trabajo, ¿cuál es el orden de prioridad del trabajo? El orden. ¿Uno, dos, tres o cuatro? El tercero. Este es un tema que yo quiero hablar con mucho respeto y cariño. Maldecir al país, al trabajo o quejarse de la situación. Nosotros muchas veces nos parecemos al pueblo de Israel. Nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Y deambulamos por el desierto por quejarnos. Había sido que el pueblo de Israel salió de la esclavitud, cruzó el Mar Rojo, y ustedes saben a cuántos meses estuvo de la tierra prometida. A los 18 meses. Pero por la desobediencia y la falta de fe, deambularon por el desierto. Y quejándose. Y nos quejamos del trabajo, y nos quejamos del jefe, y nos quejamos del país. Cuidado con ese tema. Nosotros tenemos que orar por el país, bendecir al país. Nuestro trabajo tenemos que cuidarlo, amarlo. Y nos quejamos. Y Dios te puede, vos podés ser luz y sal, te puede prosperar en ese lugar. Luego vamos a ver la historia de José. Maltratar o explotar a los empleados. Tener peleas sin resolver. Resolvamos los problemas, las peleas, las broncas que puede haber entre nosotros, en la familia o con terceros. Sentir envidia por el progreso de otro. Mira, aquel que no es creyente, mira cómo progresa. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Decía mi papá, no seas vencido con lo malo, sino vence con el bien el mal. Mirá, al final, el bien prevalece sobre el mal. Entonces, tranquilo, espera. No envidie ni busque la amistad con los malvados, pues solo piensan en la violencia y solo hablan de matar, o cómo le vamos a embromar, o cómo le vamos a robar. No aceptar ayuda en momentos de extrema necesidad. No, yo me las voy a arreglar sola. No voy a pedir consejo, no voy a pedir orientación. No necesito. Y nos resistimos, y no buscamos la ayuda necesaria. Ser elitista o racista. El que es morocho porque es morocho, o el que es hincha de tal club es hincha de tal club. Desear enriquecerse rápido. Los vicios y hábitos pecaminosos. Los juegos de azar. Hay gente que ha perdido sus bienes por los juegos de azar. Muy bien, ahora vamos al paso práctico. Sobre nuestros ingresos, ¿hasta qué porcentaje nos podemos endeudar? Nosotros nos podemos endeudar en las deudas a largo plazo hasta un 30% de nuestros ingresos y las deudas a corto plazo en un 15% de nuestros ingresos. ¿Qué es el largo plazo? Es todo lo que supera el año en curso. Quiere decir que si yo tengo deudas
a partir de enero del 2015, es una deuda a largo plazo. Las deudas que tengo en el transcurso del 2014 son deudas a corto plazo. ¿Cuál es el porcentaje ideal que yo me puedo endeudar entre las deudas a corto plazo y a largo plazo? Es el siguiente, el 35% de la sumatoria de las deudas a corto más las deudas a mediano plazo. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Ustedes después van a hacer un detalle de sus deudas. Ese es el trabajo práctico para mañana. Y van a sumar todas las deudas que tienen. Y ese monto de la deuda lo van a dividir por sus ingresos. Si supera el 35%, estamos en una situación de cesación de pago. Entonces hay que tomar rienda sobre el asunto. Un ejemplo, si yo gano 1.000 pesos, ¿hasta cuánto me puedo endeudar como tope según este análisis de esta analista de riesgo? Si gano 1.000 pesos, ¿hasta cuánto me puedo endeudar? 350. 350, muy bien. Y si gano 10.000 pesos, 3.500. Hasta 3.500 es el tope, no más de eso. Cuando uno va a pedir un crédito al banco, la cuota no puede superar el 30%. Entonces está todo calculado, los ratios están calculados, los índices están calculados, porque si no, no se puede alcanzar a vivir y cubrir las otras necesidades. Deudas recomendables. Sí, me puedo endeudar, pero ¿en cuáles son recomendables? Primero en inversiones. Fíjense el versículo de Proverbios. Si piensas construir tu casa, atiende primero tus negocios y no desatiendas a tu familia. Cuando dice atiende primero tu negocio, ¿cuál es nuestro negocio? ¿Cuál es el orden de prioridad para endeudarnos? Miren, primero le digo a todos los muchachos y a las chicas, a los jóvenes adultos y a todos, capacítense, elijan una profesión o un oficio, inviertan en eso o en un negocio. Segundo paso, inviertan en la casa propia, porque este es un principio bíblico, ¿eh? Esto es del rey Salomón. Pongan el plan de tener su casa propia y por último pueden hacer inversiones y hasta comprar el auto. Entonces, vemos que muchas veces empezamos al revés. Comenzamos con el auto. Como ahora se compra el auto en cuotas accesibles, empezamos con esta inversión del auto. Y el auto, ustedes se dieron cuenta en el presupuesto anterior, es como mantener un hijo. ¿Se dieron cuenta? Miren, el combustible, el mantenimiento, el seguro, la patente. Y el auto tiene un desgaste y se amortiza. A los 5 años ya pierde todo su valor, o casi su valor es contablemente en 5 años ya está. ¿Cómo vamos a comenzar nuestro matrimonio si yo no me capacito y no tengo la casa propia y estoy generando un gasto con un vehículo? Entonces, este es el principio del endeudamiento. Primero, capacitarme, formarme, un oficio, una profesión o un negocio, apuntar a la casa propia y por último, el auto o cualquier otra inversión. Deudas no recomendables, bienes de lujo, vacaciones, artículos del hogar, cumpleaños y fiestas, gastos de consumo. No sé, en Paraguay a los chicos que cumplen un año le hacen una fiesta gigantesca. No sé acá. A los 15. Se endeudan por 2 o 3 años, pero la fiesta hay que hacerla. Pero viven endeudados. Después no tienen las necesidades básicas o no tienen un dormitorio más, pero la fiesta hay que hacerla. Cumpleaños, fiesta o gastos de consumo. Endeudarme por gastos de consumo.
5 pasos para salir de las deudas. Primer paso, organice sus cuentas. Segundo paso, clasifique las deudas. Tercer paso, pague. Cuarto paso, ajuste el cinturón. Quinto paso, suba su autoestima. Vamos a comenzar por el primer paso. Organice sus cuentas. ¿Cuánto debe? ¿A quién le debe? ¿Cuántas son las cuotas mensuales? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Cuánto tiene que pagar por mes? ¿Cuánto es su ingreso mensual? ¿En qué gasta? ¿Qué puede vender? ¿Puede obtener ingresos extras? Segundo paso. Clasifique las deudas. Deudas buenas, malas y peores. ¿Las buenas cuáles son? Capacitación. Negocio, casa propia. Las deudas malas, ¿cuáles son? Las de consumo. Y las deudas peores son las de interés alto. ¿Cuál es la deuda de interés alto que tenemos vigente todos los meses que llega un extracto? La tarjeta. ¿Ustedes saben cuál es el interés de la tarjeta de crédito? El 8. No. Se quedó corto. Mensual. Ah, mensual. ¿Anual? 12 es 100%. Muy bien. Interés sellado, aviso de... Muy bien. ¿Cuántas tarjetas? No me contesten, ¿eh? ¿Cuántas tarjetas tenemos? Muy bien. Cada uno sabe. ¿Cuántas tarjetas a veces tenemos? ¿Y qué es lo que se paga generalmente? El mínimo. Pero al lado habla de los intereses, de la mora y sigue. Suma y sigue el interés. Y ese es el negocio, los intereses. Tercer paso, pague. Primero, de interés más alto, que afecten al crédito. Lo que afecten al crédito es cuando te envían a... Verás. Las deudas más pequeñas. Venda lo que pueda vender. Consolide las que pueda en un solo crédito a una tasa menor. Ajuste el cinturón. Recorte gastos innecesarios. Prohíba los lujos. Pregúntese, ¿qué pasa si no lo compro? ¿Alguien va a morir si no lo compro? Comience a ahorrar el 10%. Quédese con una sola tarjeta. Y si es lo posible, use tarjeta de débito. Quinto paso. No compre por los que los otros tienen. Como él tiene ese celular, el Galaxy, yo también tengo que tenerlo. No compre lo que otros quieren tener. Entonces yo lo compro para darle envidia. Bueno, no, pues yo lo voy a comprar. Mira, acá lo compré. No compre si no cubre una necesidad. No viva la vida que otros quieren que vivas. Determina vos tu vida. No que otros te digan lo que vos tenés que hacer. Decidilo vos con el Señor. Y si no, busca consejo. Piense que usted es, que usted no es lo que tiene o lo que logre. Sepa que usted es lo que es. Y no lo que tiene determina quién usted es. Muy bien. Paso para elaborar un plan de pago. Primero haz una lista de todos tus activos. Casa, terreno, auto, moto, muebles, otros bienes. Haz una lista de todas tus deudas. Nombre de la deuda, total de la deuda, cuota mensual, cantidad de cuotas, tasa de interés. ¿Vamos bien hasta ahí? Este es un plan de pago que se llama efecto bola de nieve. Y es un ejemplo.
Esta persona, Dionisio Pérez, tiene una tarjeta X que debe 10.000 pesos. Un préstamo Y, 8.000. Y un préstamo Z, 2.000. Total de su deuda es de 20.000 pesos. Dividido de la siguiente manera. 10 cuotas de 1.000 pesos y una tasa de interés del 45%. 8 cuotas de 1.000 pesos, la tasa es del 20%, y 4 cuotas de 500 y la tasa es del 15%. Lo que paga por cuota por mes es el total a 2.500 pesos. ¿Está bien? Muy bien. Hicimos el inventario de todas esas deudas con esta clasificación. El primer paso es ahorrar 500 pesos por mes. Y ahora tenemos, en vez de 2.500, nosotros pagábamos 2.500 por mes, ahora tenemos 3.000 por mes para pagar las cuotas. ¿Sí? Muy bien. En el primer mes, donde yo pagaba 500, ¿se acuerdan que yo pagaba 500 en esta cuota del crédito Z? Acá yo pagaba 2.000, ¿no es cierto? Bueno, yo comienzo a aumentar y en este segundo mes ya concluyo el pago. Y este monto que yo pagaba, paso a pagar la cuota Z y usamos para adelantar el crédito Y. Al quinto mes es el último pago de este préstamo. Y así sucesivamente, aquí ya tengo todo pagado, aquí dos cuotas y en el séptimo mes cancelo la deuda. Comienzo por la más pequeña. ¿Qué gastos puedo eliminar? Voy a hacer una lista de los gastos que puedo eliminar una vez que hice mi presupuesto, que ustedes van a elaborar su presupuesto familiar. Cable, celulares, cuota del club, revistas, diarios, diversiones, cosméticos, otros. Ustedes van a saber, van a tener que identificar, porque si hay deudas, hay que identificar qué gastos puedo reducir. ¿Qué activos puedo vender? No sé si se usa acá esas ferias de garage. ¿Hacen aquí? ¿Hacen un cartel y yo vendo todo lo que tengo en casa? Ah, americana. Muy bien. Entonces, si tengo artículos de colección, tengo joyas, tengo algún vehículo, feria de garage o americana, entonces ofrecemos y vendemos. Con el resultado de esa venta, voy a comenzar a amortizar o va a ser parte de pagar deudas. El siguiente paso es dar la cara a los acreedores. Es presentar y decir, mire, yo estoy con una dificultad económica, la cuota no la puedo pagar este mes, pero yo tengo una parte de la cuota. Si usted va a sus acreedores, o al banco, o donde tiene crédito, y se presenta y muestra la voluntad de pago, le van a aceptar un plan de pago. Renegocie la deuda, pida una espera y presente un plan de pago. Miren, la cuota es 500, pero yo tengo 250, el mes que viene no desaparezca del escenario, de la cara. Preséntese, explique la situación, renegocie la deuda. Consolide todas las deudas en un solo préstamo a una tasa ventajosa, si es que consiguió un crédito y la tasa es menor a la que usted está pagando. No adquiera nuevas deudas. Sé persistente y no te rinda. Este es un ejercicio como hacer la dieta. ¿Cómo aumentar los ingresos?
Dedíquese al trabajo con excelencia, con calidad, con disposición y disponibilidad y con honestidad. Si en el trabajo te esforzás y trabajas con excelencia, con calidad, con disponibilidad, te van a promover. Inmediatamente te van a promover. Escoja un oficio: carpintero, pintor, electricista, plomero, cajero. Un plomero va a arreglarle al consultorio del médico. Los médicos tienen una piletita donde se lavan las manos y perdía la pileta, entonces le va a cambiar la grampita. Entonces va con la varijita, el plomero le cambia todo y le dice: bueno, muy bien, ya está solucionado. ¿Cuánto es esto? Este, 200 pesos, le dice el plomero. ¿Pero cómo me va a cobrar 200 pesos si yo la consulta lo cobro 100? Dice: bueno, eso es lo que yo cobraba cuando era médico. Miren, hay pocos plomeros. Elige una profesión: plomero, gasista, electricista, electricidad doméstica, domiciliaria. Elige una profesión: profesor, ingeniero, contador. Elija una profesión no tradicional. Capacítese, actualícese, especialícese. Hay tanto mercado, tantas oportunidades. No sea conformista, supérese. ¿Cómo aumentar los ingresos? Adquiere el hábito de ahorrar. Antes de comprar a crédito, comience a ahorrar por el bien que usted quiere. Contrate seguros contra incendio, robo, hurto. Si entran a robar, tenemos cobertura. Desarrolle habilidades para el mantenimiento de la casa. Los varones tenemos que aprender algunas habilidades para hacer cierto mantenimiento y cuánto dinero nos podemos ahorrar en electricidad, plomería y jardinería. Realice compras inteligentes. Elabore el menú para la semana. Realice las compras con una lista de lo que va a comprar en el súper. Recorte los gastos superfluos, reduzca los gastos de luz, agua, teléfono, los gastos de movilidad. Si no podemos andar en el vehículo, bueno, no vamos a andar en el vehículo. Si aumenta tanto el combustible, vamos a tener que ajustarnos el cinturón de alguna manera. Si vemos que mantener el auto nos sale 1.500 pesos, no podemos, si no nos da, no podemos seguir manteniendo el auto. Planee vacaciones baratas, alquile una casa, vaya de camping, lleve alimentos no perecederos o si no se queda en su casa y toma sol. Evite comer afuera, lleve el almuerzo al trabajo, los fines de semana prepare un picnic para ir a comerlo a la plaza o al parque. Y si no, saca la mesa afuera. Encuentre diversiones más baratas, vaya al cine cuando hay promociones, alquile películas en lugar de ir al cine y considere si realmente necesita televisión por cable. Controle el presupuesto, deposite de antemano en sobres el importe de los gastos fijos del dinero. Bueno, ¿cómo nos manejamos nosotros con Noemí desde hace muchos años? Nosotros hacemos el presupuesto y tenemos sobres. En un sobre está la alimentación, entonces ahí se pone el dinero de la alimentación. En otro sobre está el dinero de la luz, del combustible, los diferentes rubros. Entonces, si ella tiene que utilizar dinero para la alimentación, va a sacar del sobre con la asignación que tiene para la alimentación. Cuando viene la factura de la luz, ya tiene el monto separado. El agua, lo mismo. Recolección de basura, lo mismo. Y así cada rubro. Entonces no se produce malversación de fondo, que saco de un rubro, de un sobre, para cubrir otra cosa. Parece que es una forma muy casera, pero da resultado. Entonces, a la semana, y guardo la facturita dentro de ese sobre con lo que me queda de dinero. Entonces yo a la semana puedo ver en la alimentación cómo voy. Y por supuesto que tengo el menú preparado.
que en la alimentación se gasta un porcentaje importante. Entonces, de esa manera hay disciplina. Cuando el sobre va bajando, el efectivo, yo tengo que ir regulándome. Y eso es para los que ganan poco y los que ganan mucho. Tenemos que poner límites. ¿Por qué? Porque es necesario ahorrar, como vamos a ver a continuación. Controlar el presupuesto. Si a mediados de mes vemos que el sobre está quedándose vacío, vamos a poder enfocarnos en las dos semanas más estrictamente. Para llegar a fin de mes sin problema, para poder llegar hasta fin de mes. Pagos anuales. Tenemos que prever, ¿hay pagos anuales acá? No hay, está todo mensualizado o bimestral, ¿no es cierto? Bueno, en Paraguay hay pagos que se hacen una vez al año. Entonces yo le digo, dividan en 12 y vayan guardando. Cuando llega el pago ya lo tienen casi ahorrado la totalidad. Dedique tiempo para controlar el presupuesto. Hay que tener un cuadernito, lleva tiempo, pero da un resultado que después uno queda en paz y tranquilo. Consejos para no contraer deuda. Busque consejo y rinda cuenta. Elabore el presupuesto familiar. No gaste más de lo que gana. Efectúe los pagos a su vencimiento. Evite las presiones de compras a crédito. No tome decisiones financieras bajo presión y apresuramiento. Controle los gastos de servicio, luz, agua, teléfono, internet. No adquiera bienes de lujo cuando no puede cubrir las necesidades básicas. No se endeude para realizar fiestas de cumpleaños. No pida prestado para ir de vacaciones. No organice encuentros sociales si no tiene equilibrio financiero. No salga de fiador, garante o codeudor. No dé ni acepte regalos en secreto. No preste ni pida dinero a particulares. Evite el interés excesivo. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada. Preguntas por en este tema. La respiración, ¿estamos bien? En mi vieja vida hice todo lo que no tenía que hacer. Bueno, ¿y ahora? No. Hace ahora 5 años estoy... Podemos iniciar. Consultas y preguntas...